Hola, muy buenas mis queridos nocturnos. Por fin la rotonda de Antonio Rossi ha dado sus frutos. Aunque nunca fue defensor acérrimo de la familia Flores Moreno, sí es cierto que al principio era bastante justo, bastante coherente y bastante imparcial, a pesar de que eso sí daba una de cal y otra de arena. Pero si bien es cierto que en los comienzos de toda esta película de terror era un periodista que unas veces iba y otras venía, salvo por el hecho, hay que reconocérselo, del tema de los siete jueces de Antonio David, para todo lo demás se ha decantado ya, al menos en los últimos tiempos, muy claramente, al menos en mi opinión, y no precisamente a favor del color azul. Y eso coincidiendo con sus colaboraciones para la fábrica, que no sé si fue antes o después. Vamos a ver, me explico. Me recuerda al chiste ese de ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues no sé si empezó a colaborar más asiduamente en la fábrica cuando se decantó por uno de los lados, o se decantó por uno de los lados cuando empezó a colaborar más con la dichosa fábrica. La cuestión es que anoche en Sábado Deluxe, que curiosamente se emitió en viernes, el indispuesto iba un poco mal de horario ya que se estaba ocupando del tema de sus funciones en el teatro. Y a que no adivináis quién ocupó su lugar asumiendo el rol de presentador. Pues sí, mis queridos nocturnos, Antonio Rossi, el mismo que viste y calza, que sin duda me parece a mí que va escalando puestos en la fábrica, y eso a pasos agigantados, ya que está cada día más integrado. Y aunque no tengo nada malo que decir al respecto, pues su intervención, la de Rossi, al menos lo que duró ya que fue solo al inicio del programa, fue bastante correcta y por tanto tiene toda mi aprobación. Pero lo que quizá no apruebo tanto es el rumbo a seguir que me da a mí la impresión es condición sine qua non para ganar ciertos méritos. Así pues, y deseándole toda la suerte del mundo, solo espero que comprenda que no todo vale y a la vista está de todos si tenemos en cuenta los resultados que se están teniendo a día de hoy. Así pues, y esperando haberos dado una información, si no trascendente, si curiosa cuanto menos, solo deseo que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Si así fuera, os invito a darle un like y a suscribiros si no lo hubierais hecho ya. Y por supuesto, como no, os emplazo a echar un vistazo a otros vídeos del canal. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridos nocturnos.